Napoleón. Por lo tanto, generales y mariscales de Napoleón, como el mariscal Ney, fueron perseguidos y fueron ejecutados. A esto se le llamó el terror blanco. ¿Por qué lo llamaron así? Porque el blanco representa la monarquía y fue un programa desarrollado por la monarquía, fue una política de exterminio desarrollada por la monarquía contra aquellos que pudieran generar otra revolución. Por eso es que a ello le llamaron el terror blanco. Además, Luis XVIII quería que Francia vuelva a su sitial de potencia en Europa. Por esa razón, cuando estalló la Revolución Liberal de 1820 en España y la Santa Alianza decía, bueno, habrá que intervenir para poder aplastar ese movimiento liberal en España, Luis XVIII ofreció al ejército francés. Para poder recuperar su sitial de potencia en Europa, Luis XVIII dijo, tranquilos, yo me encargo. Y la Santa Alianza le confió a Luis el poder invadir España y aplastar la revolución que se estaba generando en España. Esto ocurrió en 1823. Un ejército de 100.000 soldados, que van a ser llamados los 100.000 hijos de San Luis, ese fue el apelativo, intervino en España. En este caso, para poder aplastar el movimiento liberal español. Muchachos, de todo lo que les he mencionado, tres cosas. La Carta Otorgada, que es una constitución para mantener un gobierno equilibrado, favoreciendo a uno y a otro grupo. El terror blanco, persecuciones contra expartidarios de Napoleón. Y la intervención en España, con la intención de recuperar el prestigio francés en Europa. Estas tres ideas de un gobierno equilibrado con una Carta Otorgada, del terror blanco para evitar que los partidarios de Napoleón vuelvan a tener poder, y de la intervención en España para aplastar este movimiento liberal, ¿estos tres elementos se han entendido? Correcto, ya está listo, muy bien. Pero hay un problema. A Luis XVIII se le ocurre morirse. Y con la muerte de Luis XVIII, con la muerte de Luis XVIII, asume su hermano. ¿Y quién era su hermano? Carlos. Carlos, conde de Artois. Él es el hermano de Luis XVIII. Y Carlos, conde de Artois, asume con el título de Carlos X. Este personaje sí es amante del absolutismo. Carlos X no es tan sosegado, equilibrado como su hermano. Carlos X quiere que Francia vuelva al modelo absolutista de gobierno. El tipo estaba desfasado, ¿eh? Era anacrónico. Quería restaurar el absolutismo y no le importó sabiendo que esto podría acarrear una nueva revolución. Él simplemente quiso centralizar el poder. Por esa razón, Carlos X, apoyado por la Iglesia Católica, para variar, porque la Iglesia controla la enseñanza, ¿sí? Decide entonces instaurar un gobierno absolutista. Además, la difusión de las ideas liberales por parte de la burguesía eran consideradas un peligro para la monarquía. Y cuando muchos de estos liberales eran perseguidos, entonces se van a formar sociedades secretas. Estas sociedades secretas buscaban que los ideales revolucionarios se mantengan. Una de las más famosas sociedades secretas fue la de los carbonarios. Una de las más famosas sociedades secretas fue la de los carbonarios, ¿correcto? Actuaban en Italia y los llamaron de esa forma, los llamaron de esa manera, porque se reunían en minas de carbón abandonadas, precisamente para evitar que les caigan encima, para evitar que los detengan. Por esa razón se hicieron llamar así, la de los carbonarios. Ahora, un punto importante, es que estas sociedades secretas, como la de los carbonarios o la de los masones, van a tener gran incidencia en el proceso que va a venir de ahora en adelante. En el año de 1830, Carlos X le entrega todas las funciones de gobierno a un primer ministro bastante reaccionario. Este primer ministro se llamaba Jules de Polignac, el príncipe de Polignac. Y este personaje dijo, bueno, si Carlos X, mi rey, quiere que retomemos al absolutismo, bueno, vamos a hacerlo, no hay problema. Y promueve cuatro ordenanzas, que son conocidas como las ordenanzas de Polignac. Estos decretos fueron promulgados en la Catedral de Saint-Cloud.
Por esa razón también se les conocen como las ordenanzas de Saint-Cloud. ¿Qué establecían estos decretos de Jules de Polignac, el ministro de Carlos X? Disolución de la Cámara de Diputados. De ahora en adelante vamos a promover una nueva ley electoral para que sean elegidos solo los partidarios del rey. Oye, eso no es nada liberal. Eso no es libertad de conciencia. Estás obligando a la gente a que crea y acepte la ideología que tú quieras imponer. Eso es contrario al liberalismo. Disolución de la Cámara de Diputados. Número 2, censura de la libertad de expresión. ¿Censurar la libertad de expresión? O sea que ahora yo no puedo cuestionar, criticar, porque de lo contrario me meten preso. O sea, no. Y a ello se le suma la erradicación de periódicos contrarios al gobierno. Censura de la prensa. Un famoso periodista francés llamado Adolphe Fautier es el que se va a enfrentar y va a oponerse a ello, ya que él era dueño de un periódico llamado El Nacional. Y la modificación del derecho electoral. Solamente votan aquellos que tengan una cierta cantidad de dinero, ciertas propiedades y si tienes un título nobiliario. Ah, caray, qué gracia. O sea, solamente van a votar unos cuantos. Y mi derecho a sufragio, nada, chao, ya fue. Claro, Juan, todo lo contrario a lo que había hecho su hermano. Este tipo quería retornar al modelo absolutista. Y eso provocó el estallido revolucionario. Muchachos, primera idea. La revolución liberal de 1830 se produce contra el reinado de ¿quién? La clave sería Carlos X. ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál fue el pretexto que utilizó, que usaron los revolucionarios para poder realizar esta manifestación? Las ordenanzas de Polignac, los decretos de Polignac, los decretos de Saint-Cloud. ¿Pero por qué? Porque esos decretos disuelven la Cámara de Diputados, esos decretos censuran la libertad de expresión, la libertad de prensa, esos decretos modifican el derecho electoral. Y eso es contrario a las ideas liberales. Ah, claro, Aarón. Al disolver la Cámara de Diputados, se va a establecer una nueva ley electoral para que solamente sean elegidos aquellos que sean partidarios de la realeza, partidarios de la monarquía, obviamente aristócratas. ¿De acuerdo? Claro, Pablo, solo en España se restauró el absolutismo. Solo en España se restauró el absolutismo. En Francia no, porque cuando Francia quiso hacerlo, se produjo la revolución. ¿Entiende la idea, Pablo? Correcto. Entonces, frente a esta situación, ajá, este cuadro es extraordinario. Este es uno de los más famosos cuadros de la pintura romántica francesa. ¿Correcto? Este cuadro, vamos a ponerlo por acá. Este cuadrito se denomina, voy a apuntar el nombre del cuadro, La libertad guiando al pueblo. La libertad guiando al pueblo. Fue desarrollado por un famoso pintor francés considerado como uno de los máximos representantes de la pintura romántica, Eugène Delacroix. Eugène Delacroix. O Eugenio Delacroix, si quieres llamarlo de esa manera, no hay problema. Esa es la forma naca de decirlo, ¿no? Eugenio Delacroix. Ya está, es Eugène. Ahora, ¿cuál fue la reacción? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Se fue. Vamos a verlo acá. Ajá, vamos a ver. Ya estamos. No hay problema. Take it easy. Don't worry, be happy. Listo. ¿Cuál fue la reacción entonces ante todo ello? La burguesía tomó las calles. ¿De acuerdo? Muchachos, no sé si ustedes, salvando las distancias ciertamente, no sé si ustedes recuerdan hace un par de años cuando se produjo la vacancia de Martín Vizcarra y el presidente del Congreso de aquel entonces, Manuel Merino de Lama, fue proclamado como nuevo presidente. ¿Cómo reaccionó la gente? La gente salió a las calles, ¿recuerdan? Los acontecimientos del 14 de noviembre.
Protestas, correcto, reclamos, protestas, enfrentamientos, heridos y muertos, ¿no? Lamentablemente, correcto, como Inti y Brian. Correcto, ya está. Entonces, bueno, salvando las distancias, algo parecido ocurrió acá. La burguesía, cuando se enteraron de los decretos de Polignac, cuando se enteraron de los decretos de Saint-Cloud, los burgueses dijeron, no, ni hablar, tomamos las calles. Ahora, hay un pequeño detalle. Las calles de París en aquellos tiempos eran estrechas, eran de tipo medieval. Eso favoreció el impulso revolucionario. ¿Por qué? Porque obviamente al tener calles estrechas, eso favoreció la creación de barricadas. ¿Qué son barricadas? Son obstáculos para evitar de que las tropas leales al rey, al soberano, puedan entrar a la capital. Se establecieron barricadas. Un montículo de cosas, sillas, maderas, principalmente los adoquines, esos ladrillitos o piedritas que hay en las calles, los han sacado. Uy, tomaron la capital y ahora ya el tipo dijo, ya no voy a necesitar sombrero, seguramente. O sea, pensaba que lo iban a decapitar, ¿cierto? El tipo sudaba frío, se volvió pálido. ¿Y qué tuvo que hacer? Bueno, ante esas circunstancias no le quedó otra sino abdicar. ¿Qué es abdicar? Renunció. Sopa, sopas, dijo. Sopas de pollo todavía, ¿no? Ni hablar. Sí. Ya me imagino al rey, ¿no? Cuando se entera, oiga, señor, tomaron la capital. Sopas. O sea, ni hablar. En fin. Correcto. Entonces, correcto, Alfonso. Muy bien, XD. Entonces, Pablo, ¿qué dice? A ver, Pablo, vamos a solucionarlo, no hay problema. Recuerda que cuando Napoleón Bonaparte, tomó España, nombró como nuevo rey a José I Bonaparte, su hermano, en el año de 1814 hasta 1820. En el año de 1814, vuelve a la corona de España, recupera su corona Fernando VII, cuando José Bonaparte fue expulsado. Las reformas que José había establecido, las Cortes de Cádiz que se habían formado, la Constitución Liberal de 1812 que se había promulgado, van a ser eliminadas por Fernando VII. Fernando VII en 1814 anula las reformas liberales que José I, que las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 habían establecido. Entonces, Fernando VII restaura el absolutismo. En el año de 1820 y hasta 1823, el coronel Rafael del Riego, que había sido el encargado de organizar el ejército español que tenía que haber llegado acá a América para poder aplastar nuestro proceso de independencia, se rebela a Fernando VII y lo obliga a respetar la Constitución de 1812. Fernando VII, a regañadientes, tuvo entonces que aceptar reinar amparado en una constitución. Durante 3 años hubo un gobierno liberal en España, dirigido por Rafael del Riego. En 1823, como Fernando VII le había pedido apoyo a la Santa Alianza, entonces Fernando VII logra recuperar la corona. El ejército francés, los 100.000 hijos de San Luis, logran ingresar a España y de esa manera aplasta el gobierno liberal de Rafael del Riego. ¿Quién recupera la corona? Fernando VII, y durante los siguientes 10 años vuelve a restaurar el absolutismo. A eso se le llama la década ominosa. ¿En España entonces hubo reformas liberales? Sí, claro que sí. Podríamos decirle reformas democráticas, si quieren. Pero esas reformas las va a eliminar Fernando VII en 1814. Pablo, no sé si está claro. Ya está listo, muy bien. Entonces, ¿quiénes destacaron en esta revolución liberal de 1830? Tenemos al director del periódico El Nacional.